¿Tenés algo de qué arrepentirte? No, arrepentirme de nada, pero sí, a lo mejor cambiaré algunas cosas que hice durante toda mi vida. El programa de hoy es muy especial. Hace falta que diga que Ricardo Bochini y el Bocha. Para mí es muy especial. Los hinchas de Racing no entienden que eso sea, que mi jugador preferido sea de Independiente. Y bueno, ¿qué vas a hacer? Esto habla de alguna manera de apertura de mente, ¿no? Hoy que está tan peligroso el fútbol que los hinchas no se soportan ni siquiera adentro de una misma hinchada. Pero va a ser un lujo hablar con uno de los tres jugadores que vistió solamente una casaca en su vida, el Bocha. Arrancando desde la mitad de la cancha, prácticamente. Tocando el medio, atención, Perdurani, le pega, gol, gol. Buffarini, Bochini, tiró, gol. Gol de Independiente, un gol. Bochini. Sí, fue una linda jugada, recibí en el medio del área y la pude colocar cuando el arquero estaba adelantado. Bochini, Percudani, qué lindo pase le puso. Vale, por encima Percudani, gol. Sobre derecha, atención ahora, gol. Estaba Bochini, intentó la persona, gran jugada, salió Catalano, Bochini, un golazo. Bocha, ¿por qué solamente Independiente? Bueno, se dieron muchas circunstancias. La primera es de que acá, desde que yo empecé a jugar en Independiente, la gente ya me empezó a querer darme todo el apoyo, todo el cariño. Ya cuando jugaba en las divisiones inferiores la gente me iba a ver jugar. Cuando jugaba los preliminares del partido de primera también venía a verme jugar. Y fueron los hinchas los que me pusieron en primera pidiéndome constantemente, cada vez que jugaba un partido, corriendo mi nombre. Me acuerdo que estaba en el Estadio Centenario de Montevideo, cuando jugamos la final con el Colo-Colo, que tuvimos que ir a jugar el tercer partido, un desempate de esa Copa Libertadores, que fue mi debut en Copa Libertadores, y había 15, 20 mil personas de Independiente que habían ido de acá a ver la final. Y bueno, cuando el partido estaba 1-1 y con ese empate nosotros perdíamos la Copa, la gente empezó a pedirme, se levantaba de la platea a decirle a Macho, que era el técnico, poné a Bochini, y así toda la gente empezó a levantarse, a decirle tanto que en un momento me dijo que me levantara y empecé a moverme y entré ese partido, faltando 15, 20 minutos para terminar los primeros 90. Jugué esos 20 minutos y jugué todo el alargue, que después ganamos la final con un gol de Chelo, que salimos la segunda copa de esas cuatro que ganamos seguida, que fue 72, 73, 74 y 75. ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo es? Somos siete varones, dos mujeres, y mi papá y mi mamá, que vivíamos todos juntos en Zárate, allá en un barrio Villango, un barrio muy humilde. ¿Humilde y qué hacían? No, mi viejo laburaba en fábricas, a veces cuando no tenía trabajo en fábrica laburaba como albañil, pintor, bueno, todas esas cosas que se hacen en los barrios, ¿no? Y nosotros lo ayudábamos a trabajar. Nos llevaba. ¿Qué hiciste vos? Y hacía pastones, ayudaba a preparar la pintura, bueno, calzarle los ladrillos, bueno, todo lo que se hace para armar una casa y eso. ¿Y ninguno de tus otros hermanos llegó a jugar bien? No, ¿hubo todo, uno que jugó bien? No, todos jugaban bien, todos, claro. La verdad que todos. Yo tuve un hermano, tengo un hermano que vino a probarse a Racing. Sí. Y en Racing ya iba a quedar, mayor que yo. Y un día lo iban a fichar ya en Racing, jugaba muy bien, era uno de los mejores, toda la gente ahí en Zárate decía que podía jugar en cualquier lado. Y vino, y el club Belgrano de Zárate, el mismo que yo jugué, no le dio el pase. Y en la última semana se decidieron a darle pase. Y cuando vino acá a firmar, el presidente del fútbol, Mateo de Racing, ese día creo que había tenido un problema, se había descompuesto, después creo que al tiempo falleció y no lo pudo ver a él. Vino con mi papá para ir a la AFA y firmar. Como se cerraba el libre pase, no pudo fichar y se volvió a Zárate y bueno, siguió jugando allá.
pero un jugador bárbaro. Qué destino, ¿no? Es increíble. ¿Y no intentó en otro lado? No, porque ella había venido con 18 años, después volvió a Sarte, empezó a trabajar ahí, se puso de novio, se casó y tuvo hijo ahí enseguida y ya tenía que trabajar, no vino más después para acá. ¿Vos cuando viniste acá viniste soñando que ibas a hacer lo que fuiste? No, yo me tenía mucha confianza, ¿no? Porque yo veía que todo lo que más o menos veía uno por televisión o veía una cancha que hacían los jugadores de primera, yo digo, esto lo puedo hacer. Y entonces yo pensaba siempre que podía llegar a triunfar, pero no tan rápidamente, ¿no? A los 18 años debutar en primera, ¿no? Yo, sí. Porque antes era más difícil. Había equipos, era mucho más difícil. Porque había equipos que tenían jugadores 4 o 5 años. Entonces nadie, no se movían los jugadores. No se vendían tantos jugadores y le quedaban acá. Los equipos, uno los sabía de memoria. Sí. Los sabía de memoria, claro. Y estaban 4 o 5 años. Entonces, para ir cambiando jugadores había que andar muy bien, ser muy superior a lo que estaban, que eran jugadores también muy buenos. Pero bueno, me tocó debutar a los 18 años, jugué muchos partidos de suplente, titular, hasta que hice el gol aquel famoso con el Juventus, claro, en Italia, claro, cuando claro. Fuimos campeones intercontinentales, esa pared que hicimos con Bertoni, el gol que le hice a Dinosov. Y bueno, a partir de ahí ya quedé como titular de Independiente. ¿Quién era el titular cuando vos estabas en el banco? Y bueno, en ese momento se había ido Pastoriza, el Pato se lo habían vendido a Francia, que el Pato más o menos hacía el juego que yo hacía, era el número 10 del equipo, que armaba más o menos el equipo. Y bueno, después se fue el Pato, yo empecé a jugar y bueno, ya a partir de ese partido quedé como titular y bueno, después ya hice toda mi carrera acá. ¿Y a quién admirabas vos en tu puesto cuando eras chico, mirabas por televisión? Bueno, a nivel internacional admiraba a Pelé, ¿no? Porque Pelé uno lo veía y era un jugador completo, claro. ¿No? Lo veía en el Mundial del 70, que fue el mejor Mundial de Pelé y de todo Brasil. Después a Teófilo Cubillas, un jugador peruano, un número 10. Buenísimo. A Hermindo Nega. Hermindo Nega, que era un 10 que uno cuando jugaba le veía esa pegada que tenía, esa gambeta. Y en aquella época jugaba Willington, que también era, que jugaba una quintita, pero que... Sí, pero le pegaba como los dioses. A Willington por ahí no lo vi tanto. Después Ángel Clemente Rojas. Ah, Rojita, claro. Que era un jugador más de área, que hacía la gambeta ahí en el área. Pero a mí me gustaban siempre los jugadores gambeteadores, los que gambeteaban iban para adelante. ¿Vos no jugaste parecido a Rojita? Sí, los primeros tiempos sí. Gambeteaba. Yo jugaba de 9 tirado atrás. Sí. Muchas veces jugué de 9 tirado atrás. Y ahí arrancaba y gambeteaba y bueno. Y buscaba el arco y buscaba, bueno, los compañeros. Después me fui tirando un poquito más atrás. Y ya pasé a jugar de 10 y ya ser más armador de claro, equipo. Yo te iba a preguntar de qué jugabas, porque yo vi dos Bochini. Es decir, obviamente vi toda tu carrera, porque además yo soy muy futbolero, en aquella época era hincha, iba a la cancha y por supuesto miraba mucho fútbol, ¿no? Y por momentos, en alguna época jugaste como juega Riquelme, y en otro momento como juega Rojita, como jugó Rojita, que para los que no lo vieron, era su 9, un 10 adelantado, ¿no? Sí. De gambeta. No le pegaba fuerte a la pelota, pero siempre el taco de billar no lo tenés. Le pegaba no fuerte, pero la ponía donde quería. La podía tirar a colocar, siempre buscaba colocar a los costados de los arqueros. He errado muchos goles por tirarla muy contra el palo y se me han ido ahí rozando el palo. Pero siempre tratando de que el arquero no llegara, de buscar un rincón abajo o arriba, ¿no? Y después también, cuando iba por los costados así, mirando quién entraba por atrás, buscando un compañero para habilitarlo mejor y que este hiciera los goles, ¿no? Yo creo que yo te recuerdo a vos como el mejor asistidor, ¿no? Por eso te digo, el taco de Villar, pues vos se la pasabas, no sé, Bertoni, no sé qué 9 preferí de todos los que jugaron con vos, pero... Vos, Alzamendi también, aunque no jugaba de 9, pero vos se la pasabas, pero la pelota le caía ahí, para empujarla. Sí, no solo a los 9, sino también a los volantes que picaban de atrás, Burruchaga hizo muchos goles, claro. Insúa también. Después también, poner la pelota así en profundidad para la diagonal de los delanteros, del 11, del 7. Sí. Esa era mi característica, ¿no? Ir para adelante y meterle esa pelota. Y yo tenía que tener también los jugadores al lado como para poder hacer mi juego, y Independiente siempre tuvimos equipos donde
los técnicos, bueno, buscaban esa clase de jugadores para que uno pueda habilitarlo, ¿no? El famoso paladar negro, ¿no? De Independiente. Sí, sí, la verdad que el paladar negro yo creo que es un fútbol ofensivo, ¿no? Sí. Es el fútbol ir para adelante, ir a salir a ser protagonista de los partidos, a agarrar lo que hoy es el Barcelona, ¿no? Que Barcelona va a todos los partidos, juega en la cancha que juega, a ser el protagonista, no a especular y a jugar a un contragolpe, ¿no? Sino a ser, dominar el juego, ¿no? Ya me voy a meter ahora con el Barcelona y con el Santos de Pelé o el Brasil del 70, pero te quería preguntar si Bertoni fue el que mejor te interpretó de todos. Sí, sí, sí. Sí, porque con Bertoni nosotros desde el primer día que empezamos a jugar juntos en el juvenil, nos citaron, yo estaba acá en Independiente, en Quilmes, y nos cita Miguel Innomirielo, que era el técnico de ese juvenil. Y ahí nos juntamos con Kempe, con Troviani, con Tarantini, Rocha. Teníamos una selección juvenil bárbara. Y ahí empezamos a jugar el primer partido, jugamos con Bertoni en la cancha de Vélez, un preliminar de San Lorenzo y River, que hace gol Figueroa y que San Lorenzo le gana una final a River en el año 72. Nosotros jugamos el preliminar y yo hice 2 goles y Bertoni 3. E hicimos toda jugada, paredes, entramos a jugar y a partir de ahí, de los años que tuvimos juntos en Independiente, fue el que mejor me entendí. Hablando de la selección, me parece que vos no tuviste las oportunidades parecidas a lo que vos fuiste como jugador sí, de fútbol. Sí, es cierto. ¿Por qué? Y porque la selección es no es un equipo, ¿no? En la selección uno sabe que en el equipo está siempre titular, sí. Puede tener una lesión y vuelve y es titular. En la selección se juega cada 4 años primero un mundial. Sí. Que yo lo que... Porque en la selección estuve partidos amistosos, gira, todo. Pero lo que más me faltó tal vez jugar un mundial más tiempo, ¿no? Sí, jugaste un ratito México. Allá en México. Sí. Pero fue bueno porque fue campeón del mundo de Argentina, era difícil jugar en esa selección. Es una selección que... te agarró el mejor Maradona. Maradona de la historia, y claro, y acompañado por Gurruchaga, por Enrique, por Valdano, bueno. Sí. Y antes Kempes y el Beto. Claro, Alonso. Y Beto y Kempes y bueno, y Villa, Valencia. Claro. Que tal vez no hicieron la campaña que después yo hice acá en el fútbol argentino. Me parece que Valencia y Villa eran menos que vos. Yo pienso que también en la era general, muy bueno, muy bueno. Sí, pero... muy buenos jugadores, pero yo creo que hice más que ellos en un club, ¿no? Pero lo que pasa es que una selección es el momento, son momentos. Y por ahí el momento de Villa, de Valencia, Menotti era el técnico, le gustaba más a ellos que en ese momento que a mí, entonces quedé afuera. Menotti era fanático de Valencia. Sí, fanático de Valencia. Claro, muy fanático de Valencia y lo puso. Después vino Villa, que anduvo muy bien ese año en Racing. Vino de Tucumán a Racing. Y estaba Alonso también, éramos 4 en el puesto. Sí. Y Alonso también tuvo que quedarse afuera, jugó un ratito contra Hungría, el día que hace el taco. Sí. Y también Alonso, creo que hubo muchos jugadores que en la selección por ahí no tuvimos esa suerte que hay que tener como JJ López. Es cierto, el Negro López ha sido uno de los mejores 8 de la historia. Y jugó muy Villaverde, un 2. Villaverde. Claro. Para mí fue uno de los mejores 2 que vi. Sí. Y también para mí Perfumo y Villaverde fueron los 2 mejores 2 que yo vi en mi vida. Sí, totalmente. Bueno, Perfumo jugó los mundiales y jugó la eliminatoria. Y Villaverde por lesiones, por esto, a veces no. Era distinta, la eliminatoria también no se jugaba como ahora. No, ahora se juega toda seguida. Claro, aparte la eliminatoria ahora uno puede tener más posibilidades porque son casi 18 partidos. Antes eran 4 partidos, un mes duraba la eliminatoria y entraba un equipo y el otro 3 quedaban afuera, era muy difícil. Voy a hacer la primera pausa. Estamos hoy con Ricardo Bochini, tiene una calle, tiene una tribuna, para mí tiene un estadio. Ya volvemos. Here's Karim Benzema. Fútbol para todos. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Pocha, me hablabas de Pelé. Me hablas del Barcelona,
todo el mundo habla, y obviamente uno admira al Barcelona porque juega el fútbol que todo el mundo quisiera jugar, ¿no? Yo me hice hincha del Barcelona, pero yo no me olvido del Santos del 70 y del Brasil del 70 de México, con 5-10 en el equipo. ¿Es comparable? ¿Son comparables esos equipos o el fútbol cambió tanto que no se puede comparar? No, yo creo que son comparables. Son comparables porque el fútbol de Brasil era Pelé, Jairzinho, Gerson, Gustavo Rivelino, Clodoaldo, Carlos Alberto. Tenía 8 jugadores. Una cosa era lo mejor del mundo, porque sí. Por eso fueron campeones del mundo, sí. Y ganándole a todo el equipo por goleada, sí. La mejor selección a Italia. Y Inglaterra. El Santo también ganaba 5-4, 5-3, porque iban todos para adelante. Por eso, lo que yo veo, que antes por ahí veía que el fútbol era un poco más parejo. Hoy el Barcelona me parece que es muy superior a todos los equipos, porque tiene 8 o 9 jugadores distintos a los demás equipos, ¿no? Y antes, por ahí, el Santos enfrentaba también a equipos, sí, de Brasil mismo, de Sudamérica, que le hacían, sí, mucha fuerza. Sí. Entonces, ahí creo que puede estar la diferencia. Igualmente, yo creo que el Barcelona es el equipo que más está durando, porque hace ya 4 o 5 años que viene, sí, así. Sí. Y los otros equipos por ahí duraron menos tiempo. Yo veo al Barcelona, veo Iniesta y te veo un poquito a vos, ¿no? Es decir, Iniesta interpreta el fútbol quizá como vos, lo piensa como vos. Sí, yo creo que yo cuando lo veo también, yo he hecho muchos partidos haciendo la pausa, esperando que llegue un jugador para tirarle la pelota o aligerando cuando hay que, sí, aligerar para acompañar a... Cuando uno ve que puede ir más rápido, va más rápido. Cuando tiene que ir más lento porque está todo cerrado, eso es todo ir pensando todas las jugadas. Iniesta, sí, creo que hace todo eso, y después la técnica que tiene, porque tiene también buen dominio de pelota, sí, gambeta, sí, y está al lado de jugadores que se le mueven todo y que todo le devuelven la pelota bien, porque a veces cuando uno juega con esos jugadores es más fácil, ¿no? Porque yo he tenido acá grandes compañeros y se me hacía todo más fácil. Después he jugado con otros jugadores que por ahí no tenían el mismo nivel y hacía más difícil, ¿no? Nombrame 3 de los que vos levantabas la cabeza, se la tirabas y cerrabas los ojos. Nosotros tuvimos medio campo con Justi, Marangón y Burruchaga, que fue uno de los mejores medio campo que yo jugué y que vi acá. ¿Qué tres jugadores? En Argentina. Justi, sí, no fue valorado, a lo mejor no era vistoso, ¿no? No, pero extraordinario. Sí, porque llegaba al área, a las 2 áreas, sí, pitaba, jugaba, le entregaba, sí, la pelota, le pegaba bien de afuera, llegaba también a hacer goles de cabeza. Marangoni era un lujo, como si. Claro, Justi, ¿no?, era el complemento ideal para nosotros, para Burruchaga, para mí, para Marangoni, porque, claro, Marangoni era salir jugando la pelota, una técnica bárbara, también buena pegada. Y Burruchaga, un jugador que salía de atrás y llegaba con una facilidad arriba y uno le ponía la pelota y definía los goles que hizo con Alemania, la final, con el Gremio en Brasil. Sí. Era un goleador volante, pero goleador. Sí, no, era un jugador muy importante. Yo no sé cuál era la razón, pero yo le gané una apuesta al Indio Solari cuando vos ya estabas cerca del retiro. En el año 90 vino. Sí, 88 vino. 88 vino, sí, 88. Acá, a Independiente. Y me acuerdo que fue al programa, yo trabajaba con Víctor Hugo, y fue al programa, y era muy riguroso, sí, sí, muy duro. Entonces yo le pregunto, ¿y qué vas a hacer con el Bocha? ¿Va a venir los lunes? Sí, pero él va los miércoles, decía yo. Conmigo va a venir los lunes. Y vos venías los miércoles, los jueves. Salió campeones. Sí, campeones. No, después había arreglado con él que como ya estaba grande y los domingos jugábamos los partidos, sí, y me costaba recuperar el lunes, el martes, por ahí yo tenía que descansar mucho, porque me costaba más recuperarme, sí, a esa edad. Y recién empezaba el miércoles, que era el día más fuerte de entrenamiento. Sí. Porque los martes uno viene y... Recreativo, todo eso. Pero sí, yo quería estar el miércoles porque ahí agarraba, sí, digamos, la forma para el domingo. Y miércoles y jueves, que era el día fuerte, y jueves yo estaba. Después ya el viernes uno bajaba, el sábado. Para mí el entrenamiento son 2 o 3 días en la semana fuerte para ponerse bien con fútbol y con, bueno, la resistencia que tiene que tener uno en la cancha, la rapidez, todo eso que se hace en un entrenamiento, pero ya era grande. Y bueno, y jugaba, y me acuerdo que con Solari jugaba 70, 80 minutos, pero a full. Y después el último 10, 15, cuando me quedaba, le pedía el cambio, entraba Masachés y Merlini.
y ellos seguían jugando igual. Y bueno, así fueron mi último año, pero jugando a un buen nivel. Cuando salieron campeones volvió al estudio, y entonces le digo, ¿te acordás lo que te dije del Bocha? ¿Y ahora qué me decís? Y sí, venía los miércoles, pero me ganaba los partidos el domingo. ¿Cómo no lo voy a poner? Sí, tuvimos un muy buen equipo, una buena campaña, 88-89, que salimos campeón del torneo local. Perdimos la Copa, la Supercopa, por un penal acá en la cancha de esta con Boca, cuando erró el penal Artime. Y ganamos la primera rueda del otro campeonato del 90, que no es como ahora, si fuera campeonato y campeonato, hicimos claro, un campeonato de claro, en dos ruedas y después sí, la perdimos. La segunda rueda perdimos con River. ¿Cómo te trataron las lesiones? Vos no te caías y no te quedabas en el piso. No, yo creo que no me gustaba para nada. Y a mí me gustaba que el fútbol no se parara para nada, que sí, fuera todo, porque uno decía agarra más juego, agarra sí, más pelota, así, pero si el partido, como ahora están viendo por televisión, 50 y 50. Sí, están mirando la cantidad de tiempo neto que se juega. Que se juega, yo creo que 46, 47. Sí, muy poco, 45, muy poco. Sí. Yo quería que el tiempo neto sea más, porque entonces uno al dar más la pelota adentro jugaba más. Porque si, cuando se paraba, cuando demoraban, todo, yo a veces lo veía a Bertoni que estaba un golpe y no vi que era un golpe fuerte y se quedaba ahí, sí, cosas, y no era un golpe tan fuerte. Digo, no, levantate, dale que tengo que jugar. A mí eso no me gusta. Estaba ni me gusta, ahora no me gusta los partidos lentos. Sí. Me gusta los partidos que tienen ritmo, por eso me gusta el fútbol allá de Barcelona, ¿no? Que es todo toque para adelante y te no debe gustar nada. El fútbol inglés, seguramente. Sí. Claro. Sí. Ese que tiene más ritmo de todo, sacando el Barcelona, por supuesto. Sí, es el fútbol que ataca uno, ataca el otro y ahí sí, se ven los mejores jugadores. Mirá, te hubiera gustado tener un Messi, ¿no? Sí, porque Messi resuelve todo en espacio reducido. Con una velocidad que es algo que nadie lo puede hacer, por eso es el mejor jugador sí, del mundo, ¿no? Si vos hubieras tenido uno como él, No, hubiese hecho, igual hizo muchos goles, pero lo tiene Iniesta, lo tiene Xavi, sí, tiene a Alves que le desborda por los costados, también, sí, tiene a Pedro que es un buen delantero. Pero juegan todo bien. Todo. Una selección de España, de Argentina, sí, de Italia, de Brasil. Sí. No, es bárbaro. Vos no fuiste mucho entrenador muchas veces. No. Yo dirigí acá cuando apenas me retiré con Fren. Sí, tuvimos con Fren. Dos campeonatos. Sí. Que pusimos a muchos chicos, Gustavo López, Rambert, Garnero, Roche, lo hicimos todo debutar en primera. Habíamos armado un equipo bastante. Todo de lindo pie. Sí, todos buenos jugadores. Hicimos una campaña, hoy sería normal. Pero para esa época no era buena porque Independiente estaba acostumbrado a ganar campeonatos y la gente quería campeonato. Hoy si hicieron esa campaña, como estamos acá hoy, la gente que está esperando que gane 3 o 4 partidos el equipo, estaríamos tranquilos en el equipo. Pero bueno, en ese momento era distinto pero dejamos una base de equipo que después vino primero Marchetta, que trajo 2 jugadores, después vino Brindisi, y Brindisi con 2 jugadores más salió campeón. Sí. Una base que habíamos dejado nosotros. ¿Cómo estás viviendo este momento de Independiente? Bueno, con... Vos ya estás muy cerca del club, apoyás al presidente, pero debes estar viviendo, para vos que viviste esta etapa que me contás, para este Independiente que mira más la tabla de los promedios que la tabla de arriba... Sí, preocupado está uno, ¿no? Y además, no entendiendo cómo Independiente pudo llegar a esta situación, ¿no? Porque es un equipo grande, un equipo que siempre tenía que haber estado peleando arriba. Pero bueno, también uno que estaba cerca sabía que se estaban haciendo las cosas mal en los últimos años, las comisiones directivas que hubo, no se preocuparon por tener un equipo competitivo, se traían jugadores que a lo mejor no estaban a la altura de Independiente, se armaban planteles y no se consultaba, no. En el caso que yo estaba acá cerca nunca me preguntaron por jugadores. Que a comparado, Ducatenseiler fueron los dos últimos. Sí, los dos últimos. ¿Nunca te consultaron? No, no ellos se metieron mucho en el fútbol cuando ellos tenían que haber dejado. Ellos por ahí querían ser protagonistas de los planteles. Sí. Ellos eran lo que les gustaba a algunos jugadores y lo traían. Y yo creo que ellos tenían que haber
consultado porque uno vivió acá durante tantos años y sabe los jugadores que pueden rendirle al equipo, todo. ¿Y vos estabas dispuesto a colaborar? Sí, siempre estuviste. Sí, siempre estuve dispuesto, pero nunca me, me hicieron caso. Sí, bueno, ahora con Cantero es un poco distinto porque yo hablé con él para traer a Gallego, bueno, toda la gente lo quería y vino. Está jugando un fútbol que creo que jugando de esta manera se pasa fácil. Tiene un buen técnico. Sí, un técnico que a mí me gusta porque el equipo va al frente. Sí, ganador, tiene personalidad. Va al frente, es protagonista de los partidos, va a ganarlo. Bueno, tiene errores como puede tener un equipo, pero yo creo que de esta manera Independiente va a salir. ¿Siente mucha presión de la gente? No, yo creo que la gente hoy está apoyando, está alentando. El otro día, cuando terminó el partido con Godoy Cruz, la gente vio que el equipo puso actitud, que le reconoció lo que hizo, que no se mereció perder y creo que los jugadores eso lo sienten. Es más difícil cuando la gente empieza a gritar en contra, cuando ve que el equipo no pone nada en la cancha y eso sí es difícil. ¿Vos creés que hay 3 o 4 equipos para mirar o crees que hay más en la lista para...? No, yo creo que, bueno, Unión, que está bastante complicado, sí. San Martín y San Juan, que no gana hace mucho partido, Quilmes, que está peleando ahí, Rafaela, Argentino Junior, que hace mucho tampoco que no gana, sí. Y está cerca. Pero está igual que San Lorenzo. Sí, pero San Lorenzo está mejor plantel y viene de ganar algunos partidos y Argentino viene de una racha muy mala y creo que se le hace difícil por ahí ganar partido de visitante y bueno, y también de local, ¿no? Y creo que esos son los equipos que va a tener que pelear Independiente. El otro está muy lejos. Vamos a hacer una nueva pausa y seguimos con Ricardo Bochini. Fútbol para todos. ¿Qué es? ¿Cómo te fue en los clásicos? No, me fue bien. La verdad que tuve la suerte esa de agarrar un buen momento de Independiente y fueron con algunos equipos parejos, con algún otro gané más partidos de los que perdí, pero en general me fue bastante bien. ¿Se vive diferente acá en la semana cuando tiene que jugar con Racing? Sí. Yo creo que uno sabe que si juega bien ese partido tiene ya el reconocimiento de no solo de la gente independiente, sino de todo el periodismo, de toda la gente que habla de esos partidos, pero principalmente con los hinchas, ¿no? Que cuando uno termina un partido y hace gana y juega bien, la gente viene y te felicita más, está más contenta. Uno sabe que juega muchas veces para el público, ¿no? Y ver contenta a la gente, eso es muy, muy lindo. ¿Eso es un lírico del fútbol? Sí. Pero un lírico ganador, ¿no? De para ir para adelante, para... No soy el lírico ese de tirar un caño para hacer una jugada y que no termine en nada, o para jugar la pelota, tenerla y no avanzar nunca para adelante, tenerla y decir que bien que jugaron y no llegaron una vez al arco. Entonces eso, porque la gente se confunde cuando dice que bien que jugó ese equipo. Le digo, sí, ¿cuántas situaciones de gol creo? ¿El gol hizo? Ninguno. Y entonces no jugó bien, pero dice, pero tuvo la pelota para acá, para allá. No, hay que tener la pelota, pero ir a lastimar hacia los rivales, ¿no? Vos ibas con la cabeza levantada, la pelota en los pies, iba pegada al zapato. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo hacías? Sí, le iba llevando. Porque yo eso y en el último momento, el toquecito. Claro, la tocaba cuando veía que podía, y si veía que tenía un jugador acostado sí. Y que me iba a salir a marcar el pase, seguía, uno iba mirando. ¿La sentías el pie la pelota? Sí. Eso yo lo hacía mucho en las prácticas, llevaba la pelota de área a área, en velocidad, eso practicaba mucho. ¿Ah, sí? Sí, de acá de área hasta la otra área, la llevaba 80 veces la pelota. Iba, descansaba un poquito y volvía, eso era un entrenamiento que hacíamos.
¿Vos trabajabas mucho? Con la pelota, sí, hacíamos mucho trabajo con la pelota. Y hacía todo el entrenamiento normal. A veces decía, no, pero el Bocha no entrena bien. Yo por ahí no entrenaba los días que tenía que descansar, pero los miércoles y jueves, como digo, que sí, que era un entrenamiento fuerte, ahí iba y entrenaba la parte de todo. Porque si no estaba bien físicamente, no podía hacer eso. Ningún jugador del mundo, si no está bien físicamente, ni Maradona, ni Messi, ninguno, hay que tener velocidad, reacción, aguante, si no, no podés jugar. ¿Y cómo vivís los partidos hoy? ¿Te sentás en la tribuna y lo ves así, tranquilo, lo sufrís? No. ¿Lo comentás con quién venís a la cancha? No, vengo con mis pibes, a veces estoy ahí en el palco con Canteri, con la gente de la comisión, otra vez con algunos amigos. El partido con Racing lo vi con Bertoni, con Gaudio, lo vimos ahí, gritamos muchísimo el primer gol. Pero Gaudio tiene a Garnero de ídolo. No te tiene a vos, ¿sabías o no? Y bueno, pero echáselo en cara. No, pero será porque por ahí vio más jugar a Garnero, ¿no? Echáselo en cara. Por ahí me vio jugar menos a mí. Pero yo más, le digo, ¿cómo es de Garnero? Y está Bochini. Y sí, pero yo lo de Garnero. Claro, eso pasa a veces, ¿no? Pero bueno, pero tengo mucha gente que... Ese es un Bochini, Gaudio. Talentoso, Sí, 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 sí. Talentoso. Y es por lo que se dice que uno tiene un talento... Sí, era un monstruo. Vamos a hacer la última pausa, Escucha. Ya volvemos. Fox Sports y Fox Sports HD, la casa de la Libertadores. Míralo también en Fox Sports Play, ingresando al sitio foxsportsla.com. Último bloque con el Bocha, con Ricardo Bochini. ¿Vos no creés que esta cancha debería llevar tu nombre? Está bien, tenés una calle, tenés una tribuna. Libertadores de América. A mí lo que no me gustó de Comparada, que fue el que hizo esta... Sí. Le puso este nombre a la cancha. Sí. Que dijo que hizo una consulta con la gente y que yo perdí por 30, 40 votos. Y eso nunca salió claramente, porque mucha gente me preguntaba a mí, yo no voté, a mí me gustaría que fuera... que llevara tu nombre, no solo acá en Avellaneda, bueno, en cualquier parte que voy del país, y dice en algún momento va a cambiar. Y a mí me gustaría que hubiera de vuelta así una consulta, que la gente decidiera. Claro. Pueden ponerle Erico a lo mejor. Claro, ¿no es claro, cierto? Pedro Iso, que o Pedro Iso, que fue un grande, que hizo mucho por Independiente, como presidente, claro. O otro jugador. Sí. Pero no, muchos otros jugadores que Santoro, pero no veo figuras que superen a Erico o a vos, ¿no? Como no, jugador. No, yo creo que, bueno, uno creo que hizo bastante mérito, porque yo acá jugué 19 años, fue el único equipo que jugué, fue el que más campeonato gané, el que más partido tengo. Tengo muchas cosas como para merecer a lo mejor el nombre, como lo tienen algunos otros nombres, como lo tiene Bielsa. Bielsa, Maradona. Maradona. Yo creo que Maradona, porque fue a nivel mundial, pero yo creo que yo en Independiente hice mucho más que Maradona por ahí en Argentino Junior, que jugó muy poco. Sí. O que otros, gente que tiene nombre en la cancha. Pero bueno, para mí lo que me gustaría es eso, ¿no? Que Cantero la agarrara, hiciera de vuelta una consulta con los socios, con los hinchas, y bueno, si quieren que quede este nombre, seguirá, y si quieren que lo cambie, bueno, a mí me gustaría mucho, porque sería algo muy lindo por todo lo que uno vivió dentro de esta cancha. Sí, que seguís ligado. Y tenés un pibe que vos estás casado y tenés dos chicos. Sí, tengo dos chicos, Ricardo Simón y Manuel Enrique. Uno lleva el nombre Ricardo, otro Enrique, los dos nombres míos. Y uno está jugando ahora en la octava de Independiente. Empezó este año y bueno. Bien. Esperemos que ande bien, que bueno, que ojalá... Es un Bochini. Es un buen jugador, pero yo empecé antes que él, empecé de otra manera, porque jugué en los potreros, jugué en Zara. Y es que no hay más potreros. Él está acá viviendo en departamento, pero claro. Bueno, ahora tiene varios años para aprender ahí en las divisiones inferiores y bueno, ojalá que pueda tener la suerte que uno tuvo, ¿no?
Nosotros terminamos siempre con un ping-pong. Yo te digo un nombre y vos me decís qué significa ese nombre. Menotti. Menotti para mí fue el que cambió un poco la dinámica del fútbol argentino. Porque el fútbol argentino tenía grandes jugadores, pero los europeos siempre físicamente nos superaban. Se vio en muchos mundiales. Sí. Pero a partir de que Menotti agarró la selección, empezó a entrenar de una manera que entrenaba con el ritmo que tenían los jugadores europeos y creo que con la técnica que tenía el jugador argentino, igualamos el ritmo y por eso pudimos lograr el campeonato mundial primero en el 78, después en el 86 y bueno, y después subcampeón en el 90. Que ahí se empezó a equiparar la dinámica, el ritmo del europeo y creo que eso Menotti tiene mucho que ver. Yo creo que él lo que hizo muy importante fue organizar, ¿no?, el, a la selección, porque sí, hasta ese momento no les daba lo mismo a los jugadores ir o no a la selección. En cambio, a partir de Menotti... Le dio prioridad, hizo una cosa en la AFA, que los jugadores jugaran nada más que para selección, que era la prioridad número uno del fútbol argentino, y creo que consiguió eso, y también lo que yo digo, porque con Holanda, Argentina, le jugó un partido de igual a igual, cuando antes el europeo... Bueno, en Alemania no pasaron por arriba. Claro, en Alemania no pasaron por arriba y se veía que Holanda era muy superior a nosotros el día que nos ganó 4-0 allá en Alemania. Sí. ¿Y Bilardo? Y Bilardo siguió un poco todo lo que dejó Menotti y creo que acertó en elegir los jugadores, que yo creo que tiene que ser un seleccionador, un técnico de selección. Tiene que elegir los mejores jugadores y los que mejoran en el momento. Sí. Y él, creo que eso, y después lo preparó bien el equipo con el profesor Echeverría. Fuimos los primeros que llegamos a México. No había ninguna selección. Fue la primera. Después empezaron a venir las otras porque sabía que en la altura había que adaptarse. Fuimos casi 30 días antes. Preparó el equipo 10 puntos. Y lo puso a Maradona en su mejor momento y acompañado por grandes jugadores al lado. Porque un solo jugador... Como dicen, bueno, Maradona jugaba para otro equipo, ganaba. Sí, pero los que lo acompañaron, Enrique, Burruchaga, Valdano, Cuchufo, el Vasco de Articochea. El Vasco de Articochea tuvo que salvar un gol. ¿Te acordás con Inglaterra? Con Inglaterra, si no, nos mandaban dos goles. Y no sé, creo que íbamos a los penales o tiempo suplementario. Faltaban 3 o 4 minutos, con la nuca saca un gol. Sí, con la nuca, cuando entró el negro. Bang, por la izquierda, empezó de verdad, tira centro, le hicieron un gol, lo hacen el segundo que fue. Sí. Yo no sé cómo la sacó todavía el Vasco, que fue algo. Increíble, porque la podía haber metido más para adentro que sacarla. Sí, sí. Y bueno, y entonces fue todo un conjunto para salir campeón del mundo. Bueno, Maradona fue el mejor, eso indiscutible, pero... y bueno, y Bilardo, eso, lo eligió bien a los jugadores, lo preparó bien y fue un técnico muy exitoso con la selección que después, bueno, salió su campeón del mundo, pero no jugando de la misma manera que lo fue en 86, ¿no? Que fue campeón invicto. ¿Y Maradona? No, Maradona fue el mejor jugador del mundo de su momento. Como fue Pelé, yo creo, en su momento. Maradona y Messi. Son los tres jugadores que yo... ¿Vos sos de la teoría que no hay un mejor, sino que cada uno en su época? Sí. Bueno, es la mía también. Sí, totalmente. Yo comparto eso. Totalmente, porque la época de Pelé era por ahí un poquitito más lento, pero también... había que ser 3 veces campeones del mundo, porque también estaban otro equipo que tenían también selecciones muy buenas. Pasaba lo mismo con Maradona, que por ahí le tocaban enfrentar a rivales que pegaban más, que a Maradona lo quebraron una pierna y le tiraban patada. Sí, Goycochea jugaba para el Barcelona, lo tuvo para parado. Barcelona y los coreanos en el Mundial le pegaban de todos lados. Hoy Messi... por ahí no le juegan tan fuerte, porque lo respetan más, porque hay televisión, porque es otro fútbol y bueno, entonces cada uno tiene su época, pero son los tres mejores que yo vi. Son distintos Maradona y Pelé, es decir, Maradona y Messi se pueden parecer un poco, pero Maradona y Pelé Messi y Pelé no. Era un jugador... Jugaba más como vos, ¿no? Un poquito... Y más de toda la cancha. De toda la cancha. De toda la cancha. Y no era tan habilidoso Pelé, tanta gambeta corta, sino gambeta más larga, más potencia física, pegarle con las dos piernas, saltar en el aire. Callaba.
Se queda suspendido en el aire. En el aire y se quedaba y bajaba de pecho y le pegaba de acá arriba, sacaba el tiro. Qué jugador. No. Yo creo que como completo, por ahí Pelé tenía más cosas que Maradona y Messi. El otro más técnica, más habilidad puede tener de ellos dos. Y Maradona y Messi, sin entrar en la polémica que si Messi ya es mejor o que si gana un mundial no lo gana, ¿cómo los ves? No, yo creo que son muy, muy, muy parejos. Y ganar un mundial no, porque un mundial depende de los compañeros, depende de los rivales, depende... Pues el pibe te ganó todo. El lugar donde lo jugás, por eso. Si un mundial se juega cada 4 años, ya va por el tercer mundial. El primero casi no lo jugó. Sí. El segundo quedamos afuera con Alemania, pero no es culpa de Messi. Sí. Se perdió porque por ahí atrás no se anduvo bien. Y ahora le toca en Brasil, que Brasil va a ser difícil. Va a ser difícil, ellos van a querer ganar. Ellos van a querer ganar, pero Argentina... Tiene un buen equipo, ¿eh? Argentina sí. ¿No? ¿Te gusta la selección? Sí, tal vez falte algún defensor más de categoría, pero de tres cuartos de cancha para adelante creo que hoy tenemos los mejores junto a España. ¿Sabela te gusta? Sí. Sabela me gusta mucho y no quiero que cambie, a mí me gustaría que siga así. Que por ahí le dicen, no, pero estamos un poco desbalanceados, hay que poner, no pueden jugar Di María, Messi, Agüero, Higuaín. Tienen que jugar todos los partidos esos cuatro jugadores porque vos haciendo goles tenés la posibilidad de ganar siempre. Que se cuiden los rivales. Y atrás, bueno, hay que ver como con Mascherano y Gago, que son dos volantes de juego y de cosas. Y bueno, hay que tener cuatro defensores que marquen los cuatro, que sean cuatro jugadores. Bilardo jugó un partido en el 85 que jugó con vos, con Maradona, con... Borghi, con Troviani. Sí. No, los tres esos jugamos, los tres. ¿Ustedes tres nada más? Tres, ¿no jugaron cinco? No. ¿Tres jugaron? Tres. Pero Burruchaga también jugó. Ah, y Burruchaga, ahí está. Y Burruchaga también. Sí. Y Justi, creo que jugó. Cuatro. Sí, cuatro por Burruchaga. Cuatro de diez. Sí. ¿Es cierto? Jugamos. Pero era un partido amistoso en México que por ahí hacía mucho que no jugábamos juntos. En un partido a veces pueden jugar cuatro juntos, pero en un partido por ahí no sale. Hay que buscar uno en un puesto, entenderse también. El fútbol es jugar seguido para entenderse, ¿no? ¿Tuviste un ídolo? Ídolo, bueno, primero Pelé, después Maradona, bueno, ahora Messi. Son lo que uno admira mundialmente. Y después, Cassius Clay en el boxeo. Y bueno, y Vila también en el tenis. A mí Vila siempre lo admiré porque como lo dicen toda la gente del tenis, fue el que... Sí, cambió el deporte. En Argentina, sí. Antes de Vila, el tenis no miraba a nadie. No, por supuesto, el deporte de elite. ¿Tenés hobby y haces otros deportes? El básquet me gusta, el básquet, el tenis, los deportes de talento, de habilidad me gusta, y los deportes que no sean tan así por el rugby. Físico, el boxeo, no. Me gustaba loche, pero porque boxeo... Ah, Nicolino, Chaplin. Claro. A mí me gusta todo lo que es arte de boxeo, de deporte y de todo. Yo lo pongo a vos y a Loche, los pongo en un mismo plano. Es decir, la impresión que me dabas vos jugando al fútbol era la misma que me daba Loche en el ring. Sí, porque era... Loche esquivaba, pegaba así. Y bueno, y uno también en el fútbol jugaba no con fuerza, no con... así corriendo como loco, sino siempre jugando al toque o haciendo una jugada que dribleando, como se dice acá en el fútbol, y tratando de llegar al arco, ¿no? De hacer goles, ¿no? Una frustración que te quedaste con las ganas. No, la frustración siempre era cuando no podía jugar, que estaba lesionado, que tuve pocas lesiones, pero fue bastante tiempo, una vez. O los desgarros cuando lo tenía, o cuando me lesioné el tobillo. Pero la frustración por ahí fue haber estado más tiempo en un mundial, ¿no? En una selección. Haber participado más, porque yo creo que tenía las condiciones y si hubiese jugado, no. Hubiese rendido. Haber estado acá en el Mundial del 78, que era el que mejor andaba, porque yo, antes del Mundial del 78,
había salido campeón con Independiente, subcampeón un torneo, y venían técnicos, el técnico de Brasil, el técnico de Italia, el técnico de Francia, y venían acá a verme jugar, me venían a jugar porque venían a ver cómo era Argentina, a alquilar las canchas, los predios donde iban a practicar, los hoteles, y decían, ¿quién será el día de Argentina que este pibe o este jugador no está en la selección? Lo dijo Coutinho, lo dijo Berzó, lo dijo el técnico Michel Hidalgo, que venían a jugar partido de Independiente, porque era justo jugábamos nosotros las finales de campeonato ahí que ganamos Talleres con 8 jugadores. Hemos ganado Estudiantes la semifinal y venían a ver partido y decían, ¿cómo uno está en la selección? Porque yo creo que entre los 22 podía estar. Después de ser titular o no, eso, bueno, uno tenía que ganar el puesto, pero entre los 22 sabía que tenía que estar en el 78. Vos decís de la selección, y yo pienso en que te quedaste en Independiente y si te ibas a jugar a Europa te salvabas para toda la vida. ¿No lo pensaste eso? No, nunca pensaba. ¿No lo tuviste en cuenta? No, pensaba en la gente acá de Independiente, mi familia, amigos en Argentina, estar. Yo extrañaba mucho, cada vez que me iba una semana, 10 días afuera, me quería volver, ya quería extrañar, quería estar de vuelta, y entonces yo digo, si me voy, no sé, ya definitivamente, 1, 2, 3 años, no, me iba a costar un poco, pero eso era antes, a lo mejor hoy es distinto, ¿no? Claro. Hoy es distinto. Una alegría, una, la mayor. No, tuve varias alegrías. Tal vez ese partido en Córdoba, ¿no? Fue una alegría por la situación del partido, 3 jugadores menos, todo en contra, todo. Y la alegría que tenía esa gente fue increíble, ¿no? Esa creo que fue la alegría más grande. El Papa es hincha de San Lorenzo. Y vos eras hincha de San Lorenzo. ¿Seguís siendo hincha de San Lorenzo? No, corté ser hincha de San Lorenzo cuando empecé a jugar en primera. Y tenía jugando a San Lorenzo y si le podía hacer 2 o 3 goles. Entonces yo digo, si yo le hago 3 goles a este equipo es porque ya no puedo ser más hincha. Sí. ¿Y los gritaba los goles? No, los gritaba. Pero yo no era, por ahí no era de gritar goles. No. Si el gol era por ahí muy decisivo, hubiese sido San Lorenzo. Creo que sí que grité algunos goles. Uno que le hice a Chilavera acá en la cancha de Independiente, otro que le hice en la cancha de Atlanta. Sí, creo que esos goles los grité. Pero también a veces nosotros con San Lorenzo, un campeonato, íbamos el 83, que salimos campeones. San Lorenzo salió segundo. Y yo quería que perdiera San Lorenzo para que nosotros lo pasáramos, porque ahí nos llevaba un punto. Digo, si San Lorenzo pierde y nosotros ganamos, lo pasamos un punto y somos campeones. Entonces ahí ya no somos más hinchas. El jugador, para mí ya, una vez que empieza con un equipo, ya pierde el hincha. Se me pasó y preguntarte por alguien que a mí me parece que te tiene que gustar, Cristiano Ronaldo. No, sí, es un buen delantero. Pero no a la altura de Messi, no. De Maradona, porque Ronaldo también, Ronaldo brasilero para mí fue un 9, Van Basten, Ronaldo. Ronaldo de ese estilo, de Ronaldo el brasilero, de Van Basten el holandés. Pero Messi, Maradona, Pelé, son otra cosa. Bocha, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, el Bocha, Bochini, mi ídolo. Chao.